maestro. Mis dedos parecen paralizados. No puedo moverlos. ¿Encuentras este ejercicio demasiado difícil? No, maestro. Demasiado cruel. ¿Y si te matan? ¿Qué sería eso? Debo aprender estos ejercicios para defenderme. Primero aprende cómo vivir, luego aprende cómo no hay que matar. Después aprende cómo vivir con la muerte. Y por último, aprende cómo morir. ¡Mire qué piel! ¡Qué hermosa imagen has pintado, Saltamontes, para complacer tus ojos! Un árbol deshojado. ¿No es la pintura el alegre desahogo de un hombre tan lleno de belleza interior que no tiene espacio suficiente para contenerla? Maestro, no sé si debiera hablar de lo que me perturba. He visto a una joven, de suave y hermosa cabellera. Su voz, un susurro. Sus ojos me han embrujado. Me duermo y solo a ella veo en mis sueños. Cuando despierto, sigo soñando con ella. ¿Cómo saber si eso es amor? ¿Qué es lo que ves? Dos vasos que están unidos. Uno lleno de arena. ¿Solo uno? El otro está vacío. Escucha. Para conocer el amor, sé como un laúd invisible y procura que la melodía que entonas sea escuchada por los demás. Siente la pena y el dolor que causa la ternura, la incertidumbre de ser correspondido, y da cada día gracias por lo que puedas amar. Vacíate. Cuando ello suceda, este humilde anciano te dirá: esto es sin duda amor.